Dos bomberos de Leganés han defendido con una huelga de hambre recuperar su puesto. Charles y Rubén están acampados frente al ayuntamiento por las plazas que perdieron tras el traslado de competencias a la Comunidad de Madrid. Ellos son Rubén y Charles. Llevan en huelga de hambre desde el 29 de mayo. Más de 20 años en el Cuerpo de Bomberos de Leganés, presentes en los atentados del 11M y en grandes incendios. Hoy cumplen 26 días acampados aquí, frente a la casa consistorial del municipio, que ya les pasan factura. He perdido 12 kilos. Ya en la última analítica que me han hecho, ya los valores hepáticos están alterados. En 2020, este ayuntamiento transfirió la gestión del Cuerpo de Bomberos a la Comunidad de Madrid, pero con otras condiciones para los trabajadores. Hicimos como sindicato 3 votaciones en el parque de bomberos y nadie se quería ir. Y estos dos bomberos se quedaron fuera del traslado. Rubén estaba de baja y se encontró con el problema cuando volvió. Me dijeron que aquí ya no tenían bomberos, que iban a hablar con la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid lo que me dijo es que yo era trabajador de Leganés y que me buscara aquí la vida. Charles cuidaba de su padre y solo tuvo 2 días para decidir. Había un sí y un no para contestar. Yo no contesté nada y lo que hice es pedir información al ayuntamiento. No me han contestado hasta el día de hoy. Le ofrecieron una plaza de administrativo. Yo dije que era bombero y que quería seguir siendo bombero. Entonces dijeron, pues te tienes que ir a la comunidad. Digo, pues pásenme a la comunidad. La comunidad se negó en rotundo en meterme y llevo así 3 años, 8 meses cobrando 736 euros. Han empezado un movimiento también a través de redes sociales que ha llegado a las instituciones de Leganés. Les ofrecen estas soluciones. Intentar que puedan incorporarse a una administración donde exista ese cuerpo de bomberos, siempre y cuando legalmente lo puedan hacer esas instituciones. 2, incorporarlos aquí en el ayuntamiento, pero no como bomberos. Pero ellos solo piden una cosa. Lo estamos pidiendo nuestra plaza de bomberos. Recuperar, dicen, lo que siempre fue suyo. Claro.